Alto se registra la cifra más alta de contagios de COVID-19 en un día y pacientes que no cumplen con el aislamiento. Ronald Catari, con usted. Así es, en la ciudad del Alto se ha presentado el día anterior un pico alto de contagios y precisamente estábamos con el secretario de Salud. Doctor, coméntenos cuántos casos se han reportado. Tenemos 16 casos nuevos que sumados a los que ya anteriormente teníamos, se hace un total de 226 casos confirmados. Tenemos también lamentablemente dos fallecidos, haciendo un total de 13 fallecidos. Tenemos 81 casos de pacientes recuperados y 132 pacientes activos. Doctor, ahora parece que esto coincide con la flexibilización de la cuarentena, que ya prácticamente se van a cumplir 2 semanas. Lamentablemente hay esa correlación entre la flexibilización y el incumplimiento en muchos casos de la norma, especialmente el ir a lugares de hacinamiento y de aglomeración de personas y no guardar la distancia, no utilizar el barbijo, el no aseo de las manos, hace que indudablemente se incrementen los casos, y esto obliga a que el gobierno autónomo municipal del Alto, por instrucciones de la alcaldesa y precautelando la salud y el bienestar de los vecinos, vamos a hacer cordones sanitarios en zonas donde se han incrementado excesivamente y vamos a ir a controlar la propagación del virus. Doctor, es aún más alto el riesgo cuando hay personas que no están cumpliendo con el aislamiento, pacientes. Se han encontrado 2 personas saliendo de sus viviendas, ni siquiera portando un barbijo. Totalmente, es un acto de inconsciencia innombrable, de que una persona sabiendo que es potencialmente infecciosa salga y comprometa la salud y la vida de otros vecinos del Alto. ¿Se está analizando la posibilidad de revelar nombres y viviendas de las personas que están incumpliendo con las disposiciones? Estamos justamente para aplicar normativa vigente para que podamos de una manera, primero por la persuasión y después por la acción de la justicia, que estas personas no atenten contra la salud de los vecinos del Alto. Muchas gracias, doctor. Ese es el reporte desde la ciudad del Alto. Recordemos que el Distrito 1 y el Distrito 8 son los que más contagios han presentado. Compañeros.